ago on February the 3rd, 1962, to get revenge on the Cuban Revolution, then US President John F. Kennedy signed Proclamation 3447, ordering embargo on all trade with Cuba, effective since February the 7th of that year. Since then, 60 years have now passed. The US blockade against Cuba is still continuing or even intensifying. The Cuban government issued a statement last Thursday condemning the US blockade against Cuba as the most complex, protracted, and most inhuman act of economic warfare carried out by one country against another in human history. The statement also blames that the blockade is massive and systematic violation of the human rights of the Cuban people. On the occasion of the 60th anniversary of the US blockade against Cuba, let's listen to what the Cuban people have to say. Nací en el año que empezó el bloqueo, en el año 62, y en este año cumplo 60 años de bloqueo. Un bloqueo que nos ha llevado a muchas dificultades, tanto económicas, sociales, internacionalmente. Nos ha afectado en el combustible, en todas las importaciones para piezas de repuesto de fábrica. Por ejemplo, sobre todo en la posibilidad de comunicación con los familiares, no permiten los viajes de cubanos para acá y las remesas. Todo eso se dificulta, se tiene que hacer por distintas vías que se logran, pero con mucho más gasto y en peores condiciones. Y aquí en la propia isla, bueno, pues el efecto, por ejemplo, de la falta de medicamentos. Ha afectado en medicamentos, ha afectado en los hospitales, ha afectado en la comida, en la leche para los niños, en todo ser humano, en los viejos. No han querido que bajemos la cabeza y cada día hay más medidas. Ha impedido el acceso a las nuevas tecnologías, él ha impedido incluso el acceso a combustible para Cuba. Imagínense cómo funcionan normalmente nuestros centros educacionales, el combustible para mover a las guaguas, a los ómnibus de los profesores, también que puedan llegar nuestros estudiantes a los laboratorios. Por ejemplo, cuánto daño en los laboratorios, los insumos que llevan esos laboratorios. Es decir, que es una gama de obstáculos, una gama de imposibilidades que nos llega a nosotros poder acceder, de poder llegar al desarrollo para que funcione normalmente nuestro país. In a statement last Thursday, the Cuban government urges the United States to put a stop to the blockades against Cuba.